Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las brochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G, La Rinconada, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del plan VIP, recuerden que están a tiempo de afiliarse con nosotros. Nuestra suscripción solamente para La Rinconada, 3 fijos para hoy sábado, 3 fijos para mañana domingo, y además las morochas del resto de las carreras. Todo esto le llega a usted directo a su teléfono celular. Los números de cuenta del plan VIP aparecen publicados en nuestro aviso semanal del hachazo hípico, y aquí en ramonbrito.com, si usted hace clic en la publicidad del plan VIP, allí encontrará toda la información necesaria, tanto para depósitos como para transferencias. Recuerden que la transferencia es más sencilla porque ni siquiera tiene que ir al banco, a través de internet, y eso sí, del mismo banco usted puede hacer su afiliación con el plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y, por supuesto, la forma más fácil para cobrar. Seriedad y responsabilidad hacen de www.labanca.com la mejor opción a la hora de hacer apuestas hípicas en internet. Por eso siempre les aconsejo tener su cuenta activa con nuestra gente amiga, la gente de www.labanca.com. El combo 900 de Quorum Telecom, una promoción donde usted llama, en nuestro caso, desde un teléfono celular a la 0900-3080, que es la línea de información general. Si usted escucha el boletín completo, usted va a recibir además 2 mensajes de texto, también en su celular, totalmente gratuitos, con 2 confirmaciones, para lo cual usted no tiene que volver a llamar, no tiene que comprar ni buscar absolutamente nada. Así funciona el combo 900, una promoción exclusiva de Quorum Telecom. Por supuesto, las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales, en las carreras de caballos internacionales y en el béisbol de las grandes ligas. Hoy sábado, como siempre, a partir de las 9 para La Rinconada, la 0900-3399 con las 4 mantequillas en tan solo un minuto. Usted llama desde cualquier teléfono CanTV o desde cualquier operadora celular. La llamada dura un solo minuto y, por lo tanto, la 0900-3399 sigue siendo la opción más económica en el mercado de información hípica en Venezuela. La 0930-80, como siempre, con la información general de marcas y fijos, más el combo 900 de Quorum Telecom, como ya les explicaba hace un rato. Nuestra mensajería de texto es la 3399, y está la palabra marcas con las morochas de todas las carreras, exceptuando la primera y la última. En la primera corre el disparo, en la última el pote, pote, pote. 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, por supuesto, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa corre el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para que usted llegue, juegue y gane en la primera de hoy. Y nuestro inconfundible carrera, carrera, un carrera, carrera que no tiene comparación, el de las mantequillas, enviando la letra M más el número de la competencia a la 3399. Usted va a recibir 2 informaciones allí. Por una parte, las marcas de referencia de la prueba. Allí está más de un 80% de los ganadores. Caballo que no esté allí, es mejor no tomarlo en cuenta, por lo menos para ganar. Puede que figure, pero en más de un 80% de los casos no gana el que no esté allí en esas marquitas. Además de eso, está el comentario profesional de este servidor. Entonces usted tiene en ese carrera a carrera una herramienta muy útil, muy valiosa, para tomar decisiones de última hora en el remate, en la tabla fija o en las jugadas exóticas. Recuerden, la letra es M más el número de la carrera al código 3399. La etiqueta Lucho, con los datos de Lucho Salitre, le ganó 1 de 10 la semana pasada a Lucho Salitre. Y ese que ganó, ganó
Bueno, porque carreras son carreras y lamentablemente el caballo de Challenger pues dio 50 metros de ventaja en la partida y contra eso no se puede. Entonces salió ganando Tulio David, que le gustaba Lucho Salitre. Pero bueno, esas son las carreras de caballo. 10 dio, ganó 1. Usted tiene que saber cuáles son los datos de Lucho para evitar gastar su dinero en ellos. Enviando la etiqueta Lucho, usted va a saber cuáles son los ejemplares que le gustan al popular Lucho Salitre. La información internacional, 11 de la mañana, la etiqueta MLB. Estamos buscando el desquite en nuestro parlay porque pegamos 2, pegamos 3. Estamos en eso. Ayer por una carrerita se nos fue el parlay, pero bueno, estamos en eso. Y en líneas generales, desde el principio de la temporada hasta ahorita, estamos arriba todavía. MLB a la 33.99. Esto a partir de las 11 de la mañana, de lunes a lunes. 11 de la mañana, la etiqueta MLB. La etiqueta NY la activamos a mediodía para la información del hipódromo de Belmont Park. Los dos Pick Four están allí. Y la etiqueta CAL la activamos a las 3 de la tarde para la información de Santa Anita. De igual manera, los dos Pick Four para el hipódromo californiano. Recuerden, MLB a las 11, NY a las 12 y CAL a las 3 de la tarde. El mejor sistema de información para jugar y ganar en carreras de caballos nacionales, carreras de caballos internacionales, béisbol de las grandes ligas. Tiene nombre Las Mantequillas del 30G, nuestro aviso en la página 50, en su hachazo hípico edición de esta semana, página 50. Bienvenidos pues a este espacio de hoy, sábado 10 de mayo, apenas 9 carreras en el hipódromo La Rinconada a partir de la 1 de la tarde. Con mucha preocupación además porque por una parte hay rumores, son simples rumores. Esperemos que no se conviertan en realidad, de que todavía quedan familias en La Rinconada que van a protestar por exigiendo pues el cambio a una vivienda. Eso por una parte. Por la otra, estamos en una situación también bastante tensa en cuanto al gremio de los propietarios, porque hay un grupo bastante grande de propietarios que están exigiendo la modificación de los estatutos de ASOPRORIN. Las opiniones están divididas. Hay quienes quieren, pues los propietarios que están promoviendo la reforma, quieren que haya elecciones abiertas en ASOPRORIN. El grupo que mantiene la hegemonía en ASOPRORIN obviamente no lo quiere. Quiere mantener las cosas como están. Y esto lamentablemente está llegando a un punto donde pudieran estas dos partes en conflicto paralizar las carreras en La Rinconada. Es decir, si no accede la actual directiva de ASOPRORIN a modificar los estatutos, a permitir elecciones libres dentro del gremio, este grupo de propietarios que está impulsando esta reforma pudiera boicotear las inscripciones de la próxima semana. Entonces, pues obviamente son temas bastante preocupantes porque nadie quiere, los mismos propietarios deben entenderlo y sé que así lo entienden, que si se paran las carreras todo el mundo pierde, todos, porque pierden ellos mismos, pierden los profesionales, pierden los trabajadores, pierden todos los que de alguna manera u otra, directa o indirectamente, dependen de la actividad hípica. Entonces, obviamente nosotros apostamos desde acá a la concordia, apostamos a que sencillamente pues estas partes en conflicto lleguen a un acuerdo y que cualquiera que sea el acuerdo, pues que satisfaga a la mayoría del gremio de propietarios de tal manera que no cese el espectáculo porque estamos en un tiempo bastante difícil, el hipismo nuevamente está en zozobra. Fíjense ustedes que cambiaron al director del INH, sacaron a este señor Hidrobo que no hizo absolutamente nada por la patria. Ahora está este señor Valentino. Vamos a ver qué ocurre con este nuevo director. Pero lo cierto del caso es que lo que no se quiere es que desde arriba, del gobierno central, diga: mire, señor, esto se acabó. Y vamos a acabar con las carreras de caballo en Venezuela. Ojalá que no lleguemos a eso. Pero cuando uno ve que pasa este tipo de cosas, que hay conflictos, que ahora entre los mismos propietarios están en discusión, a uno no le queda otra que preocuparse. Pero eso sí, esperando que
todos estos problemas, todos estos conflictos, todas estas diferencias lleguen a un término satisfactorio para ambas partes. Es decir, que los propietarios no sean como el país, donde el país, un solo grupo es el que dice, hace, manda, decide, gobierna, y el otro grupo no tiene ni siquiera opción de nada. Eso es lo que no queremos que pase en nuestro hipismo. Es decir, queremos que haya pluralidad, que haya libertad, que haya democracia en el gremio de propietarios. Eso es lo que pedimos nosotros los hípicos. Y no que sea una cosa hegemónica y que tengamos que decir después, lamentando la situación, que los hipódromos son un reflejo del país. Eso es lo que no queremos. Lo que queremos es soluciones. Queremos es concordia. Queremos es que se arreglen las cosas y que, obviamente, pues no cese el espectáculo hípico o no se interrumpa el espectáculo hípico en ningún hipódromo. Porque no estoy hablando de la Rinconada nada más, sino que estoy incluyendo también los hipódromos de provincia que están en un estado terrible financiera y estructuralmente y que necesitan, por supuesto, de un impulso y de el arreglo y el acomodo de muchas situaciones que los están perjudicando. Bueno, dicho esto y deseándoles, por supuesto, todo el éxito del mundo en sus jugadas, vamos con la información oficial de ejemplares retirados. Esto según el último boletín emanado por el INH, que dice que en la primera está retirada Europea, número 1, el 1 en la primera. En la segunda carrera no corre Habibi, número 2, está retirada. En la tercera está retirada Beloved Country, número 3. Posteriormente en la cuarta, borren al 2, Hermano Gus. Esta es la primera del 5 y 6, retirado el 2, Hermano Gus. En la quinta, que es la segunda válida, están retirados el 1, Alfred, el 2, Gran Mimo, el 4, Júpiter Planet y el 8, El Gran Soldado. 1, 2, 4 y 8 retirados en la quinta del programa. Hasta el momento corren 5 ejemplares. Y más adelante, no hay más nada. Hasta allí llega la lista de ejemplares retirados. Vamos entonces con el análisis de las carreras no válidas, que son 3 nada más. La primera a la 1 de la tarde es la carrera donde corre el disparo de la 3399. Retirada Europea número 1, vamos a indicar a Miss Margaret número 2. Ella viene de ganar, puede repetir, es un lote que no parece, vamos a decir que no es tan fuerte este lote de ganadoras de una, de tal manera que esta potranca puede repetir, más aún con la monta en repetida Joan Aranguren. Carita de Rosas número 3, pasa a las manos del campeón Emisael Jaramillo, viene de correr contra Kalahari, no tuvo mayor fortuna, pero el cambio de monta puede ser determinante para esta pupila de mi pana Nelson Enríquez. Y Lady María Ángela número 6, que es una yegua que estrena cuadra, ella y Lady Venezuela corren aquí con el entrenamiento ahora de nuestro pana Ricardo D'Angelo. Esta Lady María Ángela lo ha hecho bastante bien en privado, es una yegua que corrió, si se quiere, con mejores, reaparece y bueno, tiene su opción en este lote que, a mi manera de ver las cosas, es bastante parejo. Me quedo con el 2, el 3 y el 6. Recuerden, una de ellas, 3, defiende el disparo de la 3399. En la segunda corre el Dato el Perro. El perrito se montó en la favorita, Queen of Spades, número 7. Ahí está. Ahora sí está la patica del perro. Y bueno, yo estoy de acuerdo con el perrito. Yo creo que esta es la fija de las no válidas, o por lo menos lo más parecido a una fija en la jornada no válida para el 5 y 6. Una yegua que iba a reaparecer hace unas 3 semanas, tuvo un episodio de piroplasmosis, fue retirada, eso fue una cosa menor, simplemente esto se corrigió, la yegua lo hizo bien la semana pasada, está lista para ganar y realmente el lote que enfrenta es muy malo. Si esta yegua con este pedigrí, una nieta materna de AP Indy, si esta yegua no es capaz de ganarse este lote, bueno, se perdieron sus centavos de nuestros amigos de El Aras Los Samanes. Así que me quedo con Queen of Spades, número 7, como la fija de las novales. Y recuerden que es el dato del perrito. Llegamos así a la tercera, no sin antes recordarles el plan VIP. Está disponible todavía, se pueden suscribir en los cajeros automáticos de Provincial Ibanesco que reciben dinero en efectivo. Pueden hacer su transferencia electrónica para que se afilen con nosotros en el plan VIP de las mantequillas del 30G.
Recuerden, los números de cuenta están en el hachazo hípico, página 50, y aquí en ramonbrito.com usted hace clic en la publicidad del plan VIP y está toda la información necesaria para depositar o transferir. Y la información internacional de las mantequillas del 30G, la etiqueta MLB a partir de las 11 de la mañana, la etiqueta NY para Belmont Park a partir de las 12 del mediodía y la etiqueta CAL, C-A-L, CAL, para Santa Anita a las 3 de la tarde. La mejor información internacional en el código ganador 3399. La tercera para yeguas debutantes o no ganadoras en una milla, una carrera que va a ser exigente para estas yeguas. Creo que ninguna ha corrido esta distancia. Hay unas como Girlfriend, por ejemplo, que ha llegado hasta 1500 metros, pero esta milla va a ser exigente para estas 7 que aún quedan en la carrera. Vamos a indicar a Escapist número 4, que va a tratar de hacer eso, escaparse en la delantera. Girlfriend, que ya la mencionaba, porque es la que tiene, digamos, la experiencia en el tiro. Lleva un buen descargo, la pupila de Don César Cachazo, está número 6. Y Stigman número 8, la hija de la doble coronada Something Regal, una yegua de un excelente papel. Y que tiene dos terceros lugares, ahora le montan al campeón Jaramillo, parte por el 14, además, buen puesto de partida. 4, 6 y 8 para decidir esta tercera carrera del programa. Finalizamos así la jornada no válida para el 5 y 6. Vamos a hacer la pausa acostumbrada. Colocaremos el resumen de las carreras del pasado domingo, luego los mensajes comerciales y al regreso el análisis del 5 y 6 nacional y, por supuesto, el popular Lucho Salitre aquí en línea con el 30G La Rinconada a través de 30GTV, que es tu canal de información hípica en internet. No se vayan. Entran en la recta final. Pacific Dancer está dominando ligeramente la carrera, pero Insurgente y Doctor Soler se le cuela por la parte interior de la cancha. El caballo Doctor Soler por dentro corre mucho. Doctor Soler por la parte interior es el que más corre en la baranda y va a pasar por dentro a dominar la carrera. Por fuera Insurgente se resiste. Pacific Dancer domina Doctor Soler con el muchacho de la película. Ganó Doctor Soler. El número uno con Jaramillo, segundo Insurgente por fuera, tercero Pacific Dancer, en el cuarto lugar Catirillo, quinto y último. Última curva, entran en la recta final y pegadito a la baranda León Speed se le viene encima a Doctor Piña, que está dominando la carrera. Desenfrenado se quedó en el cuarto, mejora desde el quinto el caballo el de Xavier junto con el caballo Lanlan. Doctor Piña está tomando dos cuerpos, peligroso en la punta, se escapa el caballo Doctor Piña con Richard Bracho, el pupilo de Rubén Lanz. Les dijo adiós en la segunda del programa. Domina Doctor Piña, el 2, ganó Doctor Piña. Segundo León Speed, tercero el de Xavier, cuarto Lang Lang, quinto Pedro Ponciano, sexto Soul Healer, séptimo Desenfrenado. Después está entrando McIntosh y Eliminator, arribó en el noveno. El gran Samuel, el que corre por fuera bien es el caballo de Angel Club. Cuando entran en la recta final, domina el gran Samuel a la pelea por la parte exterior, excelente. Y de Angel Club corre mucho por la parte exterior y Charlie Brown lo hace por dentro. El 2 de Angel Club corre mucho por la parte exterior, vuelve a la pelea por el centro el gran Samuel y adentro Toro Negro, pero el 2 de Angel Club viene pasando por fuera el pupilo de Alexis Delgado a ganar la tercera del programa. Domina el 2, The Angel Clock, ganó The Angel Clock número 2, a dos cuerpos en el segundo Toro Negro, tercero el gran Samuel, cuarto excelente, quinto el caballo Chalva Roscarina por la parte exterior contra Gran Artemisa. Cuando entran en la recta final, Roscarina ahora se lanza también Reina del Mar por la parte exterior, viene muy exigida la tordilla. Reina del Mar corre mucho cuando Gran Artemisa y Roscarina están peleando la punta. Reina del Mar por la parte exterior, la de Parili, pasando a liquidar la cuarta del programa. Muy fácil se escapa la yegua Reina del Mar y le va a ganar muy fácilmente. Viene para el segundo Sweetwater, ganó el 4 Reina del Mar. A cuatro cuerpos Sweetwater, el tercero Reina de la yegua Gran Artemisa, cuarta Bella Cristi, el quinto para Roscarina, luego Reina Lucrecia y llega Latin Woman en el último. Entran en la recta final Good Friend con José Gilberto Hernández, está escapado en la punta, trae 12 cuerpos en el primer lugar, la pelea para el segundo entre el Playón y el caballo germánico. Good Friend está dominando en 1:14.2, los 1200, faltan 200 metros para la raya y Good Friend se les va a venir de punta a punta en el trofeo por la vida y la paz, galopando para el segundo
segundo, el caballo de Playón con Germánico, están cabeza a cabeza en esa posición, ganó Cufrén, segundo Germánico, en el tercero el Playón, cuarto Orestes y último muy mal Heisenberg. Se abre paso a pesar de la muy mala partida cuando entraron ya a la recta final. 5 igualado en plena recta final ahora de Challenger por la parte central, que es rayado por la parte de afuera, Cenizo también por la parte más externa y Tulio David Tambandiel mantiene fuerza por la parte interior, el caballo Tulio David dominando la carrera, que es rayado Tulio David poniendo mayor clase, 100 metros para la llegada, gana el tordillo Tulio David la carrera, vuelve de Challenger a final, pero está un tanto lejos del puntero y les ganó la carrera Tulio David, segundo de Challenger, en el tercero Queso Rayado, cuarto Cenizo, quinto Hidalfar, en el sexto Don Carlos Gil, posteriormente arriba el caballo Rodrigo Gabriel, luego de Sinaloa, posteriormente el ejemplar Carlos King, luego arriban los ejemplares, el número 3, este caballo que nombramos Carlos King, y en el último lugar el ejemplar Indio Salvaje. Desde el fondo tratará de moverse un tanto por la parte interior el caballo Jack Machito, cuando entraron ya a la recta final, la pelea centrada entre Gran Carolí por la parte de afuera, Libambari que ya lo domina, pero Gran Machito también corre fuerte por la parte interior, domina Libambari, Gran Machito corriendo en el segundo puesto, en el tercero quedó Gran Carolí, por la parte interior Reizaré busca el cuarto, se aproxima a la meta, domina el tordillo el caballo Libambari con Ledesma, les está ganando el caballo Libambari, ganó Libambari, Gran Carolí volvió al segundo, en el tercero Jack Machito, en el cuarto lugar el ejemplar Reizané, para el quinto Kerep, posteriormente el ejemplar Gran Omega, el penúltimo lugar para JJ y el último para Siete Mares. Está avanzando Tacontenta y Estrella del Mar, por la parte de afuera se abre para iniciar atropellada por la parte externa Estrella del Mar. No, es Lluvia de Paz dominando Tacontenta y por fuera Estrella del Mar, las tres parecen decidir, Tacontenta alcanzando a Lluvia de Paz, Tacontenta a dominar la carrera Estrella del Mar en el segundo, ya luce Tacontenta como la ganadora de la octava carrera, el trofeo Antonio Velardi, Tacontenta, la del Doña Tita, les gana la carrera Tacontenta. En el segundo Estrella del Mar, en el tercero Lluvia de Paz, en el cuarto Mi Patricia, quinta La Invisible, en el sexto Más Agua, el séptimo para Water Beach, en el octavo Breakpoint, en el noveno la llegó Alex K, luego Usurpada, Trafic Sofía y Achibelis en el último lugar. Última curva, entran ya al derecho, Pochoulo dominando el gran lance a la carga y Komatsu se lanza por el centro de la pista, quedó Vitesse en el cuarto, ataca para el quinto puesto, el ejemplar El Sabio, Pochoulo adelante en la mitad de la recta, insiste Komatsu por la parte exterior, está a dos largos, Pochoulo dominando, Komatsu a un largo, Komatsu contra Pochoulo, Komatsu de un solo viaje pasando, vuelve Pochoulo, domina Komatsu, se desprende con un medio largo, Komatsu segundo, Pochoulo tercero, el gran lance, cuarto El Sabio, quinto Big Macau con contrabajo, después el tachirense Vitesse, Contendor, penúltimo I Did It My Way y Marcos Vargas en el último puesto. Parte exterior, entran al derecho, viene para el tercer puesto a 5 largos Prince Forever, 300 metros para el final, ya domina Prince Again, mientras tanto corre mucho Prince Forever por la parte exterior e insiste King León por dentro, domina el invicto Prince Again, ya pone dos largos, King León ahora busca por la parte exterior y vuelve contra el puntero, Prince Again adelante, King León para el segundo puesto, domina Prince Again con Misael Jaramillo, Prince Again. King León segundo, Prince Forever tercero, último de Justice Prince. Mantiene su invicto Prince Again, número 7, conducido por Misael Jaramillo y presentado por Juan Carlos. Chopo Sofía dominando, ataca por dentro Lady Origami. Dejaron 24-1 en el primer cuarto de milla. Nasita Again está en el tercer puesto. Corre mucho por fuera, gran espectacular. Y Misakira insiste, sigue dominando Choco Sofía adelante. Nasita Again para el segundo. Se les viene Choco Sofía en la última competencia por 4 largos. No puede perder el 5. Choco Sofía para el segundo, Nasita Again, ganó Choco Sofía. Segunda Nasita Again, tercera Lady Origami, cuarta Sangre de Isis, quinta Natalia Isamar, después Misakira, más atrás mía Claudia.
Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Bienvenidos mis amigos a la segunda parte de su programa en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. Recuerden nuestros puntos de contacto en las diferentes redes sociales, nuestra cuenta de Twitter, @Ramón30G. El pin del BlackBerry Messenger, muy importante porque toda esta cantidad de personas que tenemos siguiéndonos en el pin reciben el enlace al programa todos los días. Entonces, no necesariamente tienen que estar en la computadora para ver en línea con el 30G, sino que desde la comodidad de su dispositivo o teléfono inteligente pueden disfrutar de este programa. Además está la página pública en Facebook, que es como aparece aquí Ramón Brito entre paréntesis el 30G, de tal manera que nos pueden seguir en cualquiera de estas redes sociales, que para nosotros siempre será un gusto compartir informaciones y comentarios con todos ustedes. La semana que viene, por cierto, el sábado que viene, de hecho sábado 17, se va a disputar el Preakness, segundo paso de la triple corona norteamericana, California Chrome, que viene de ganar de manera fácil el derby, va por el segundo de la triple corona. Se habla de la participación de unos 10 ejemplares que van a incluir, entre otros, a General A. Rod, el caballo que era propiedad de Armando Rodríguez, pues a última hora decidieron ir para el Preakness Stakes, y el caballo Social Inclusion, que entrena don Manuel Aspurua Sosa, un caballo del cual se ha hecho, yo diría que demasiada publicidad para lo que ha hecho el caballo. El caballo tiene 3 carreras, tiró récord de pista en Gulfstream Park, en una pista donde todo el mundo tiraba récord de pista. Y bueno, obviamente pues eso hace generar o genera, mejor dicho, muchas expectativas con este caballo Social Incluso, en que va a correr el Preakness la semana que viene. De hecho ya está en Pimlico
el hijo de Pioneer of the Night. Va a ser una carrera interesante, aunque yo honestamente pienso que esta la gana más fácil California Chrome. De hecho, la presencia de Social Inclusion y la presencia del mismo General A-Rod, que va a salir ahora a buscar la carrera temprano, y la adición de uno o dos más velocistas, yo creo que esto va a favorecer a California Chrome, porque el jinete Víctor Espinosa ya sabe que este caballo no necesariamente corre en punta, que es un caballo versátil, que es un caballo que puede correr colocadito, y él va a venir tercerito, cuarto, va a pasar, según mi criterio, obviamente, va a pasar en la curva lejana y se va a venir hasta la raya. Para mí, creo que va a ganar más fácil el Primes que el Kentucky Derby. El problema va a ser si este caballo será capaz de superar esa dura prueba que es el Belmont en 2400 metros con 57 kilos y medio, una pista sumamente arenosa y además en pleno verano. Entonces, en la triple corona norteamericana realmente se ha vuelto una cosa bien difícil, porque genéticamente el caballo de carrera pareciera irse debilitando, y pruebas como estas, pues tres carreras en cosa de un mes, de cinco semanas, para estos ejemplares es como mucho pedir. De todas maneras, bueno, pienso que esta generación tampoco es gran cosota, y que un caballo como California Chrome, siendo el mejor de la generación, pudiera teóricamente ganar las tres carreras. Lo que pasa es que asegurarlo es muy difícil. Yo lo que sí creo, honestamente, es que California Chrome va a ganar el Primes el próximo sábado 17. Regresamos a la Rinconada 5 y 6 Nacional, la primera válida en 1600 metros, caballos ganadores de dos o tres competencias. Vamos a indicar a Orestes número 3, un caballo que siempre corre bien, siempre figura. Él la semana pasada, pues obviamente iba de relleno para su compañero Good Friend. Aquí tiene mucho chance el pupilo de don César Cachazo. Voy a indicar al feísimo Juan Pachanga número 6. Jaramillo no se baja de este caballo, es importante destacar esto. Veo al caballo Juan Pachanga subido, pero con todo y eso, pienso que el hecho simple de que lo monte Jaramillo quiere decir que este caballo tiene mucho que buscar. Otro con chance de Black Amici, número 10, castigado en el handicap, el pupilo de Fernando Parilli. Le dieron un breve descanso, viene de correr contra un caballo, si se quiere, superior, como Royce Revenge. Me quedo con esta fórmula, 3, 6 y 10 en la primera válida para el 5 y 6. La segunda válida, al momento de grabar el espacio, corrían 5. No sé si a última hora correrán menos de 5. Es un match entre el 6 y el 7, Elusive Strike número 6 y Joyful Blue número 7. El primero de ellos, el número 6, Elusive Strike, corre una prueba muy exigente en ganadores de una, reapareciendo, subió a distancia, es decir, con todo en contra. Y por supuesto el caballo fracasó llegando en el último lugar. En este lote, más puesto, bien trabajado, es un caballo muy peligroso. Y del otro caballo, Joyful Blue, número 7, lo que se puede decir es que después que ganó debutando, lo metieron en una selectiva, lo metieron en ganadores de dos. Después lo reagruparon, lo pusieron en su lote y tiene un tercero y un segundo bastante buenos. Yo pienso que es un match entre estos dos, el 6 y el 7. Cualquier otra cosa me sorprendería en esta segunda válida para el 5 y 6. Voy a indicar una línea que es una suerte de lance, esta yegua que voy a indicar en la tercera como la línea del 5 y 6. Bueno, ayer decía lo mismo yo y resulta que la yegua que di en línea en la quinta válida no pagó nada, porque evidentemente pues era la yegua a vencer blindada. Yo voy a indicar a la yegua Rin Rin número 6. Y voy a indicar a esta yegua porque la forma como la vi ganar en su penúltima fue bastante, vamos a decir, impresionante. Aunque quizá impresionante sea un término demasiado elevado. Pero lo que me gustó de esta yegua Rin Rin fue el final, porque esta yegua venía a las perdidas, remató con fuerza por centro de cancha y alcanzó a la potranca Saratoga Yen, que parecía ganadora hasta faltando 50 metros. Luego Rin Rin, con apenas una semana de por medio, fue llevada a correr la Copa Día del Trabajador y llegó tercera de pitu pitu. Y a mí me parece que esa carrera es extraordinaria, porque hay que ver que la yegua Rin Rin pues enfrentó un lote quizá más fuerte y lo hizo bien. Vuelve a correr con una semana de por medio, obviamente a base de galopes, porque es una yegua de poco peso físico.
Nuevamente Meleán, pienso que hay velocidad con Ale Victoria, con Kaylin Woman. Pienso que esto puede favorecer eventualmente la atropellada de la pupila Humberto Correa, que defiende los colores, por cierto, de mi pana Ángel Hernández, a quien le deseo todo el éxito del mundo con su yegua Rin Rin. Y no solamente porque es mi pana, sino porque es mi línea, el 5 y 6, Rin Rin número 6 en la tercera válida. Recuerden la información internacional entonces, las mantequillas del 30G y el código 3399. A las 11 de la mañana activamos la etiqueta MLB. MLB a las 11 de la mañana. Luego, a las 12 del mediodía, activamos la etiqueta NY con la información para los dos pick four del hipódromo de Belmont Park. A las 3 de la tarde, la etiqueta es CAL, C-A-L, con la información para los dos pick four en Santa Anita. Recuerden, MLB a las 11, NY a las 12, CAL a las 3 de la tarde. La mejor información internacional en el código ganador 3399. Cuarta válida, una prueba para perdedores no figuradores, una carrera en 1200 metros, una prueba que a mi entender es bastante pareja. Voy a indicar a Tinto de Verano, un caballo que, bueno, cometí el error de indicarlo como fijo en su carrera anterior porque no me imaginaba que este Pedro Caimán era un caimán con un motor fuera de borde, como le dije después por el Twitter a su propietario, el señor Pedro Acuña. Y Tinto de Verano, pues lamentablemente ahí no pudo hacer absolutamente nada. En este lote, caballos que no figuraron en su carrera más reciente, pues tiene mucha vida. Él en el debut se caló a Isaías Forever, y a Isaías Forever es ganador selectivo. También que Tinto de Verano es bravo. El 3 Mr. Rourke, número 3, un caballo que debutó en uno de los premios de Azocrinca, perdón, una carrera obviamente muy exigente, después corrió bien contra Artempus. Su última fue una carrera decepcionante, le dieron su tiempo, el caballo pues ahora está en muy buena forma y en este lote tiene mucho que buscar. Y otro con chance es Somerville, número 5, pupilo de Juan Carlos Ávila. El cambio de monta pues evidentemente es notorio. Y Somerville en su última viene de ser relleno, vamos a estar claros, ahí corría Papá Pinta y Papá Pinta pues era el caballo de la cuadra, este simplemente fue a figurar y figuró. Lo que pasa es que llegó quinto y los no figuradores del segundo al cuarto. Si es que me quedo con el 1, el 3 y el 5, yo no creo que la carrera salga de estos tres. En la quinta válida tenemos yeguas ganadoras de 2 o 3 en milla. Vamos a indicar a Sicarú número 1. Si este muchacho no comete la tontería que cometió en la carrera anterior de salir a buscar la carrera en punta como que si Sicarú fuera un sprinter, Sicarú debería correr mejor. El tema es cómo este muchacho plantea la carrera, porque claro, va por dentro, él no va a controlar nada, él va por dentro, entonces él verá la mejor manera posible para correr esta yegua. La velocidad es caraquista, número 7, pero es la velocidad por una parte, por otra va a correr en milla, va a correr con 57 kilos, o sea, eso le puede pegar a esta yegua. Para los que les gusta buscar dividendos, tienen a Tempestad, número 9, una yegua que en el papel no dice mucho, en cancha sí, muy mejorada. Cuidado porque esta yegua puede sorprender aquí la pupila de José Francisco D'Angelo. Así que la fórmula será 1, 7 y 9. 1, 7 y 9 en la quinta bala. Y bueno, llegó Lucho Salitre, el que faltaba. El que faltaba llegó Lucho Salitre. Ay, Dios mío, la gente goza un puñero con Lucho Salitre. No solamente por la jocosidad del segmento, sino porque es que Lucho no las pega, no es cuento. Vamos a atenderlo, pues. ¿Qué pasó, Lucho? Sí, tremendo promedio de 10-1. Y en las últimas, en el último mes, creo que este 1 que ganó el Tulio David, creo, si la memoria no me falla, que es el único caballo en más de un mes que has pegado. O sea que vas bien, la gente está contenta con la etiqueta Lucho, por eso la gente pues cada día consulta más la etiqueta Lucho, cosa que por supuesto tú tienes todo el, claro que tú tienes todo el mérito, por supuesto, hermano. Sí, porque esa es una información que das tú, que te gustan a ti nada más. La gente es fiel a su etiqueta Lucho y fiel al programa también porque quieren saber qué te gusta, pues.
Sí, acabo de pronosticar la quinta valía, efectivamente, y no di Arroyo de la Miel. No, tengo que decirte que jugaste, Lucho. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, Lucho. Yo no sé cuál es tu criterio, ¿no? O sea, yo entiendo eso que tú me dices, que la yegua mejoró, que venía a llegar fuera de carrera y llegó a siete cuerpos. O sea, que mejoró, sí, mejoró. Pero tú sabes quién ganó cuando ella llegó fuera de carrera, ¿no? Ah, ¿no te habías dado cuenta? Bien, entonces, ¿qué carrera estás analizando tú? Porque tú tienes que haberte dado cuenta que Caraquista ganó y esta llegó fuera de carrera. Bueno, y entonces, Lucho, ¿qué? No, ningún cambio, déjate de eso. Ya, ¿te gusta tu yegua? Liga tu yegua. Dígame si sale ganando. Entonces me tengo que calar yo el chalequeo de todo el mundo porque ganó Arroyo. Yo no creo. No, yo no creo. Ah, bueno, que tuvo contratiempo. Bueno, todo eso está dentro de las carreras de caballo, Lucho. Todo eso está dentro de las carreras de caballo. Pero el tema es que, con contratiempo o sin contratiempo, ahí lo que aparece es un FC grandote detrás de Caraquista. No, jugaste. Yo di 1, 7 y 9. Sí, acuérdate de para eso, que la cosa tiene que estar temprano para que la gente mande su etiqueta a Lucho temprano. Suerte, Lucho. Que te va a hacer falta. Suerte. Hablamos mañana. Dale, Lucho. Ok. Bueno, Lucho le gusta Arroyo de la Miel, que en su penúltima llegó fuera de carrera, claro, con atenuantes, ¿no? Jinete sin estribos, etcétera, etcétera. Pero tampoco es que la yegua Arroyo de la Miel, para mí, realmente no creo que Arroyo de la Miel sea una yegua con más chance que Sicarú, Caraquista o Tempestad. Digo yo, no sé. Ya veremos qué pasa. Bueno, señores, enviar la etiqueta Pote para la última del programa. Pote, al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. La tripocha, que pienso yo es una tripocha bastante sólida, aunque hay muchos caballos con chance aquí, la integran Cono número 4, un caballo al cual obviamente hay que borrar, tachar, eliminar su última actuación, porque este caballo no tenía nada que hacer en 1800 metros. Regresa a su ambiente natural, que es el 1100 y 1002. Luis Antonio, número 6. Cuidado con este caballo, que puede sorprender. El tiro corto puede favorecer a este caballo Luis Antonio. Y Pacific Dancer, número 9, que ustedes lo vieron en el resumen. Pues el caballo se perdió ahí en la sufra contra Doctor Soler. Llegó tercero, pero apenas a pescuezo. Así que yo pienso que estos 3 de 100, 4, 6 y 9... Uno de ellos defiende el pote de la 3399 y el otro es la morocha de cierre. Y esa morocha de cierre a lo mejor puede rendir en ganadores. Recuerden siempre estar pendientes del dividendo, esperar lo más posible antes de la carrera para poder tomar la decisión de jugar o no la morocha. No solamente en esta carrera, sino en todas las carreras, los que envían la palabra marca o los suscriptores del plan VIP, para que estén pendientes, ¿verdad? Porque muchas de estas morochas pueden rendir y pueden darnos una plata que nos sirve al final para llegar con fuerza a la última del programa. Ya lo saben, no se queden afuera. Pote, al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad la invitación para mañana domingo, carreras en la Rinconada. Aquí estaremos analizando, comentando y pronosticando cada una de esas competencias para ustedes. Como siempre les digo, los quiero mucho, los quiero de gratis. Donde quiera que se encuentren, reciban un fuerte abrazo. Cuídense mucho y que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas. Nos vemos mañana en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. ¡Feliz día para todos!